Hola creadores, bienvenidos al canal. Yo soy La Sin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos. Y para hoy vamos a hacer esta pulsera con moño de perlas. Vamos a ocupar tanza metálica, también conocida como cola de tigre o guaya. Perlas de 4 milímetros de diámetro, igual pueden ser de 3 milímetros. Una perla un poco más grande, en este caso es de 6 milímetros. Mostacillas de presión, también llamadas pulguitas o escalachines. Una argolla, un seguro y una regla. Y empezamos, vamos a agarrar acá nuestra regla y vamos a medir 25 centímetros. Acá ven, medimos 25 centímetros, lo llevamos al tope y acá cortamos con nuestro alicate de corte. Cortamos y ahora vamos a acercar nuestro seguro y una mostacilla de presión. Ahí acercamos el seguro, sacamos de acá una mostacilla de presión y en el borde, en una de las puntas, vamos a meter la mostacilla. Vamos a doblar más o menos a un centímetro. Vamos a meter acá el segurito y la punta la volvemos a meter por la mostacilla. Ahí. Llevamos la mostacilla hacia el seguro y acá vamos a presionar para que esto ya quede fijo. Presionamos y esto ya queda acá fijo, no se mueve. Ahí. Ahora en el otro extremo vamos a empezar a meter nuestras perlas. Vamos a meter hasta que en este caso logremos unos 7 centímetros. Esto va a depender del tamaño que quieras hacer la pulsera. Tienes que contar que, por ejemplo, yo acá si pongo 7 centímetros, también va a ser 7 centímetros del otro lado, más el espacio del centro donde va el moño, que sería el tamaño de la perla más grande, y más los seguros. Entonces va a crecer por lo menos unos 3 centímetros más. ¿Ven? Entonces voy poniendo perlas hasta lograr acá 7 centímetros. 7 y 7, 14, más 3 va a ser más o menos unos 17 centímetros. Entonces si quieres más grande, ya tienes que meter en esta parte o 7 centímetros y medio o 8 centímetros. Acaba de depender el largo de nuestra pulsera. Entonces medimos y esto mide por el momento 6 centímetros y un poquito más. Vamos a meter más perlas. Hay unas 3, veamos cómo va. Y esto estoy midiendo solo las perlas, ¿ven? Mide un poquito más de 7, así que le sacamos la última para que sea 7. Ahí está. ¿Ven? 7 centímetros. Ahora acá vamos a meter la perla más grande. Acá acercamos la perla grande y la metemos. Listo, hasta el tope. Ahí. Acá vamos a hacer la curva del moño, que esto también va a depender de qué tan grande quieras que sea el moñito. Yo lo quiero mediano, entonces acá vamos a empezar a meter unas cuantas perlas y ahí voy viendo según la curva que va quedando. Bien, voy metiendo unas cuantas. No las estoy contando, solo meto y veo la curva que va a quedar. Y si me gusta, ahí recién veo cuántas perlas son para hacer igual del otro lado. Ahí ven. Entonces me fijo si me gusta ahí la curvita y si me gusta que sea ahí chiquita. Son en total 12 perlas. Ven, 6. Y 6, 12. Son 12.
Entonces ahí ya me tiene conforme y metemos por la perla del medio nuevamente para formar acá el lazo, la orejita, ahí. Ahí ven, acomodo y del otro lado vamos a hacer la colita del moño. Eso va a depender de qué tan largo la quieras. Yo no la quiero tan larga, entonces voy a meter solamente 3 perlas. Voy a meter 3. Tenemos que contar que siempre, aparte de las que metemos, tiene que venir la mostacilla de presión y la última, ¿ven? Entonces yo quiero que sea cortita, pero si quieres más larga, acá tienes que meter unas 4 o 5 perlas dependiendo del largo que quieras. Yo solo meto 3. Acá vamos a meter una mostacilla de presión. Ahí. Y vamos a meter acá otra perla más. Metemos acá otra perla. Nos devolvemos por fuera de la perla y entramos por la mostacilla de presión y por las 3 perlas anteriores, para que quede también más rectita esta patita. Bien, acomodamos que quede bien pegadita la mostacilla de presión hacia las 3 perlas y acá vamos jalando. Ahí. Acomodamos y tiramos la tanza, la guaya. Una vez que ya estamos conformes, presionamos la mostacilla de presión. Acá ocupo mi alicate curvo, que es más finito, o también puede ser un alicate de cadena, que también es punta fina, para presionar más fácil esta mostacilla. Presionamos y esto ya queda fijo, no se va a mover. Y acá cortamos el resto de guaya. Siempre igual es bueno trabajar con un poquito extra, para manejar más fácil. Ahí ven, ya tenemos un lado listo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero del otro lado. Voy a contar las perlas para tener una idea, pero de todas maneras vamos a medir. Yo acá tengo 20 perlas, pero como les digo, igual vamos a medir a medida que vayamos metiendo del otro lado. Entonces nuevamente agarramos la regla, agarramos nuestra guaya y vamos a medir acá 25 centímetros. Ponemos acá a los 25 centímetros, llevamos hasta el tope y acá cortamos con el alicate de corte. Cortamos y acá ya estamos listos para empezar a trabajar este otro lado. Igual que antes, vamos a empezar metiendo en este caso la argolla. Acercamos la argolla, una mostacilla de presión. Y metemos por el extremo una mostacilla de presión, la argolla y doblamos acá aproximadamente a 1 centímetro. Volvemos a meter la mostacilla de presión y acá tenemos que presionar para que esto ya quede fijo, para que no se mueva. Presionamos y del otro lado empezamos a meter perlas. Vamos metiendo una a una las perlas por el extremo. En este caso sabemos que son 20, llevo 6, 7, 8, 9, 19 y 20. Ahí está, 20, las llevamos hasta el tope y nos aseguramos midiendo. Por si acaso, volvemos a medir para asegurarnos que sean 7 centímetros. Acercamos la regla y acá medimos y sí tenemos 7 centímetros.
Ahora lo que vamos a hacer es meter en nuestra perla al centro. Nos fijamos en qué dirección queremos que vaya, cuál nos gusta más. Siempre hay una que como que tiende a formarse mejor. Se van a dar cuenta cuando se la prueben y ahí eligen hacia qué lado quieren. Yo quiero que pase esta acá por detrás. Metemos entonces por detrás de la vueltita, pasamos la guaya por la perla, solo por la perla al centro, ahí, y jalamos. Ahí está, ¿ven? Entonces acá ya tenemos el largo de nuestra pulsera, ¿ven? Ya tenemos toda la extensión. Solo nos falta la colita de este lado del moño y la patita. Ahí. ¿Ven? Ya sabemos que la vueltita son 12, ven que son 6 y 6. Vuelvo a fijarme que realmente sean 12. Sí, y vamos a meter acá entonces 12 perlitas. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Las llevamos hasta el final. Hacemos la curva y metemos en la perla del centro. Metemos en la perla. Jalamos. Ahí. Acomodamos. Miren qué lindo va quedando acá el moñito. Y solo le falta la patita de abajo. Ya sabemos que son tres perlas, la mostacilla de presión y otra perla más. Entonces metemos acá tres perlas. La mostacilla de presión y una perla más. Ahí. Damos vuelta por fuera de la perla. Y metemos la guaya por la mostacilla de presión y por las tres perlas anteriores. Metemos acá por las tres perlas. Ahí salió. Jalamos la guaya y vamos acomodando para que quede lo más pegadita posible. Vamos acomodando y jalando para que quede esto acá pegadito. Ahí está. Y acá presionamos para que esto ya quede fijo. Presionamos. Ahí. Y solo nos falta cortar la colita que sobresale acá arriba. Cortamos con mucho cuidado, ahí está. Y acá ya tenemos nuestra pulsera de moñito de perlas terminada. Vamos a medir para que vean el largo que nos quedó al final, para que tomen en cuenta que si hacemos de 7 centímetros a cada lado, nos queda de aproximadamente 7 centímetros. Aumenta más o menos 3 centímetros con los seguros y la perla del centro, para que tomen en cuenta al momento de hacer sus pulseras. Acá solo falta que me la pruebe. Me la pongo acá.
Metemos acá el seguro en la argolla. Yo lo puse al revés el seguro. Es más cómodo ponerlo del otro lado, pero ahí está. Seguro en la argolla. Y acá ya tenemos nuestra pulsera de moñito de perlas terminada. Espero que les haya gustado mucho este proyecto. Si es así, denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana, por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro video. Soy Lacin.